El colmo es que Gustavo Petro ahora haga un fondo para financiar al ELN. ¿Por qué entregarle dinero a quienes atentan contra el medio ambiente, secuestran y extorsionan? Exigimos respuestas inmediatas. ¿Quiénes aportarán? ¿Para qué? ¿Cómo se entregará ese dinero? Reto por la verdad. Lucía Bastidas Ubate. Hoy no es el Día de los Inocentes. Resulta que ahora el gobierno de Gustavo Petro anuncia un fondo internacional para el ELN. No sabemos qué países, no sabemos a quiénes les van a entregar, para qué y cómo. Lo que sí es claro es que habrá plata para el ELN, el mismo ELN que hace atentados terroristas contra la infraestructura ambiental, el mismo ELN que habló de seguir secuestrando. Comandante, por ahora. Y secuestros. Bueno, por lo general nosotros no hablamos de secuestros, hablamos de retención. Si no son necesarias, no se harán. De que haya retenciones. El mismo ELN que cobra impuestos en los municipios de Colombia. ¿Qué se entiende como finanzas en este caso? Para usted, ¿qué son finanzas? Yo entiendo que es la forma de financiación de la organización. Por ejemplo, si nosotros cobramos impuestos en la región, eso sí, piensa, por ahora. Comandante. No es un chiste, es la realidad del gobierno del cambio.